estaba trabajando. Y ella me dijo que había un tipo que la acosaba, que le hubiera llevado un celular y ella lo hubiera reportado allá a Recursos Humanos. Y ellos no le quisieron hacer asunto. No le pusieron asunto. Y ella me dijo, mami, ese tipo me acosa. Bueno, mi gente, bienvenidos sean todos una vez más al Rincón Urbano. Dándole seguimiento, señores, a este terrible hecho que sucedió en Santo Domingo Oeste, en una empresa de zona franca, donde lamentablemente dos empleados de dicha empresa que le quitaron la vida a la joven Paula Santana. Como pueden ver aquí, su madre angustiada y desesperada por la trágica muerte de su hija. Según reportes, señores, y el testimonio de la propia madre, la niña le decía a su madre que la estaban acosando en el trabajo, pero ella se negaba a renunciar o a irse de la empresa, ya que ella necesitaba pagar sus estudios en la universidad y necesitaba el trabajo. Esa fue la razón por la cual se mantuvo atada a ese trabajo, y quizás Dios sabrá por cuánto tiempo ella recibía acoso de estos dos delincuentes que ya se encuentran en manos de la justicia, y esperemos que le caiga todo el peso de la ley. Lamentablemente, el cuerpo de la Otsisa fue encontrada en una alcantarilla. Dice que la violaron y luego depositaron su cuerpo en una alcantarilla y fue encontrado varios días después. Aquí están las imágenes, mi gente, de los delincuentes que le quitaron la vida a la jovencita Paula Santana. Así que vamos a escuchar de inmediato la versión que da la madre y algunos de los familiares de la víctima. Cuéntanos el motivo de su protesta aquí. Espero que me lo asuman, porque no tiene que ver nada con eso. Nosotros somos familia humilde. Yo tengo 5 hijos, 2 hembras y 3 varones. Y tengo más de 35 años donde vivo. Nosotros hemos criado a esos muchachos, su papá y yo, por debajo de nosotros. Y esos niños todavía viven conmigo. Y ese es el más viejo, tiene 31 años y todavía vive bajo nosotros. Yo quiero que esto sea claro, porque yo no quiero ver a mi hijo ahí, porque él es inocente y él no tiene que ver con eso. ¿Qué le ha dicho él respecto a ese día de lo que pasó? No me han dejado hablar con él. Nunca yo le he visto ni siquiera a esa chica, me lo dejaron mal. Tienen prueba para que lo tengan ahí. Y él nada más me decía, no sea pobre madre, que usted sabe que yo nunca he sido capaz de eso. Es una atrocidad demasiado grande pensar que usted está me acusando a ese muchacho de eso. ¿Lo viene justicia? Sí, señor. Pero la justicia divina y en Dios, porque Dios sabe que una madre no se equivoca. ¿Él tenía algún tipo de relación con Paula? Ninguna. No, ninguna. Que trabajaba en el mismo lugar. Y queremos los videos, queremos la cámara, queremos toda la prueba que salga, que no ha salido ninguna de las. Solamente lo inculparon por el culpable. Que me enseñen que él hizo eso, que me lo enseñen. Ella estaba trabajando y ella me dijo que había un tipo que la acosaba, que le hubiera llevado un celular y ella lo hubiera reportado allá a Recursos Humanos. Y ellos no le quisieron hacer asunto, no le pusieron asunto. Y ella me dijo, mami, ese tipo me acosa, ese tipo me llevó el celular y la calidad, lo que yo dije, que son burrelados. Él la estaba acosando desde hace mucho, y si ellos sabían que él la estaba acosando, ¿por qué me la mandaron para allá atrás? Eso no tiene cámara, eso no tiene seguridad. Un muchacho de ahí de la empresa que trabajaba junto con ella, ellos saben porque ella la reportó a Recursos Humanos. Ella lo reportó. ¿Cuánto tiempo hacía que él estaba? Hace mucho ya, hace mucho. Incluso yo le dije a ella que dejara el trabajo, ella me dijo, mami, pero ¿cómo lo dejo? Si yo lo que estoy pagando la universidad y estoy pagando casa, mami, yo no tengo trabajo. Tu nombre, por favor. Yo soy Nayeli, la hermana más grande de la CEPA. Yo no quiero que se aclare. Nosotros queremos justicia, pero nosotros queremos justicia inocente en este país. No que paguen gente inocente, nosotros queremos que paguen los verdaderos culpables. Nosotros somos hermanas, soy yo y la pequeña. Una persona que tenga dos hermanas no piensa en hacer algo así tan malo, tan grande. No es algo que no le cabe en la cabeza a una persona. La mente no lo deja tranquilo para ellos hacer eso. Si él lo había hecho, él hace rato había dicho, fui yo que lo hice, porque la mente no lo hubiera dejado tranquilo. Si él hubiera sido una persona mala,
Gracias, mi. Que tengo preso, por lo que tengo en mi casa tan enfermo, no comemos desde jueves. No, ellos no tienen deseo de comer. Porque es que somos así. Esta no es una familia desbaratada. Somos una familia unida. Yo no sé, yo creo que voy a tener más dinero. Los que están en mi casa, que yo, es que está preso. Este niño me salió. El miércoles a trabajar. Todavía se escucha un mano de la sacupeta. No me ha dicho a mí, ni a mi mujer, ni a mi familia, dónde está mi hija. Sabemos dónde está. Ellos creen que es un perro que está preso con un perro. Tiene familia. Y lo estamos esperando. Hijo, tengo que esa bulla. Tengo que ser butín. No sean tú. Yo quiero que por lo menos una gente de recursos humanos que yo venía a mi casa, sentarse con mi mujer y explicarnos qué es lo que está pasando con mi hijo, por qué es la situación de mi hijo. No ha venido nada. Yo condeno y castigo que esas compañías, cualquier problema que le pase a mi hijo, van a tener que responder por él. La integridad de mi hijo está limpia porque le hicieron ganarse el cielo de todo. Cuando llegue a la calle y me le hagan daño, esa compañía va a tener que responder por ello, me va a tener que votar. Cuando un maldito perro que ellos tienen por ahí votado, ninguno de ellos. Llega a darme la presentación de decir las cosas como son. ¿Y las la mentira cámaras? Que hay, la mentira del demonio que hay, que una cosa dice el recurso humano, cosa dice el vocero de la Policía Nacional. Mi hijo cayó preso a las 10 de la mañana el jueves. El boquechivo de la policía dice que lo agarraron el sábado, donde le dañaron su integridad de 48 horas de libertad. ¿Quién está hablando la verdad? ¿Quién está hablando la mentira? ¿Cuál es su nombre, papá? Héctor Francisco Cruz. Gracias, Héctor. Padre Díaz Reyes. Cuéntenos esta protesta por el apresamiento de su hijo y lo que nos tenga que decir, por favor. Yo quiero que, por favor, se investigue a fondo qué fue lo que pasó. Porque mi corazón me dice que mi hijo es inocente. Y yo quiero que busquen la prueba de que él hizo eso. Yo sé que él no es capaz de eso. Yo tengo 5 hijos, 3 varones y 2 hembras. Y mis hijos nunca ni siquiera han ido a preso, que mis hijos no son muchachos de carne. Y ese niño trabajaba en esa zona. Yo misma le busqué ese trabajo para que no me ande de noche ni siquiera que se me mueva de aquí allí. Para que tenga su puesto de trabajo. Y mira lo que viene a pasar. Yo quiero que busquen la prueba porque nadie quiere hablar ahora. Y en la zona todo el mundo está callado y nadie dice nada. Nada más. Encontramos esta voz, ese niño es un niño que ni siquiera sabe bien hablar porque este niño tiene 23 años. Yo crié a mis hijos por debajo de mí y de su papá. Yo quiero que por favor eso se aclare, porque yo no voy a permitir que mi hijo pague un crimen que él no cometió. Nunca en la vida. Y un niño que este niño que tiene apenas 23 años, pero ya necesita vivir así. Después que lo apresaron, usted como madre, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con él? No, en ningún momento. Cuando estaba aquí, de allá lo vi. Mi mamá me decía, llama a mi tatuaje. De una manera u otra, no estuviese aquí si él fuera culpable. Como dijo la mamá ahorita, si es culpable, el que pague.
pero estamos aquí porque él es inocente. Es un muchacho nuestro, por eso estamos dando la cara. Y de una manera u otra lo que queremos es que se haga justicia. Automáticamente ya la policía lo condenó, lo juzgó. Gracias a Dios, la medida de coerción hoy se aplazó para el miércoles. Porque aquí sabemos, veremos claro. El día de mañana le cantan 3 meses, 10 años, y lo mandan a donde vayan a mandar. Y para que haya un secreto, que será carne fresca. Porque de una manera u otra, por el caso que se le está acusando, por más que aleguemos que es inocente, para todo el que está allá será culpable.